los seres humanos espiritualmente y los sana físicamente. En ambas formas Dios quiere sanar, porque Dios creó al hombre para ser sano, libre completamente. Dice que Jesucristo en su muerte expiatoria en la cruz crucificó toda maldición. Que sí, que la maldición del pecado que envía la condenación a la gente fue crucificada. Y la maldición de la enfermedad que a tanto hiere y atormenta fue crucificada. Que sí, que los seres humanos tenemos derecho a ser libres, a ser sanos por la fe en Cristo Jesús el Salvador. Él pagó el precio, Él compró todo en la cruz. Usted tiene derecho, eso es suyo. Usted acepta a Jesucristo, eso es suyo, y lo pide y no falla Dios en hacerlo, porque fiel y verdadero es el Dios que ha prometido. Bendito sea su nombre. Ahora, la Biblia en forma bien clara y precisa nos muestra por qué Jesucristo sana. Primero, muestra la Biblia que sana por su compasión. Los seres humanos no somos cualquier cosa, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nos creó para que fuéramos de Él, para que por los siglos y los siglos seamos familia de Él. Lo único que puede impedir que eso sea cumplido en nosotros es que el hombre rechace a Dios. Es la única forma. Pero si el hombre se acerca a Dios, dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Él está con los brazos abiertos esperando, porque nos creó para que seamos de Él, propiedad privada de Él. Bendito sea el Señor Jesús. Y sana por su compasión. Dice la Biblia, Mateo capítulo 20, verso 29, que Jesucristo salía de la ciudad de Jericó, le acompañaba mucha gente, y de pronto dos ciegos que estaban al borde del camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, se pusieron a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Bueno, la misericordia que ellos querían es que le diera vista, porque eran ciegos los dos. Y dice que cuando clamaron, mucha gente los reprendió para que se callaran. Dice que cuando uno trata de buscar al Señor, siempre tiene que aparecer alguien que quiere impedirle a uno. Olvídese, el diablo va a buscar a alguien que te quiera impedir que tú te salves, que te sane, que busques a Dios. Eso va a buscar a alguien, va a usar a alguien. Y la gente los mandaron a callar: ¡cállense! No interrumpan al maestro, no molesten al maestro. ¿Qué le importaba a ellos? Lo que pasa es que estaba usando Satanás para que perdieran la bendición. Pero los dos ciegos no eran de los que se dejan vencer fácilmente. Dice que levantaron la voz más alta: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando clamaron por segunda vez, Jesús se detuvo. Y fíjense que con Dios hay que insistir. Dios nos prueba a ver si es verdad que tenemos fe y a ver si es verdad que tenemos interés. La primera vez siguió caminando el Señor. Parecía que no había oído, pero Él siempre oye, está atento a nuestras oraciones. Y la segunda vez se detuvo y ordenó que se los trajesen. Me parece que los mismos que le dijeron tuvieron que agarrarlo ahora y traérselos al Señor. Y ahí quedaron cara a cara frente a Jesucristo. ¿Qué quieren que yo haga?, le dijo el Señor. Señor, que se abran nuestros ojos. Dice que Jesús, teniendo compasión de ellos, extendió la mano y los tocó. Y al instante, los ojos se abrieron, vieron todo claramente y le fueron siguiendo por el camino. Alá, lo que Él vive. Quiere decir que esos ciegos eran más inteligentes de lo que muchos se creen, porque no solamente insistieron con Dios, y cuando la gente los reprendió, gritaron más duro. Y cuando se acercaron a Jesús, pidieron sin ninguna clase de alternativa, que nos des la vista, estamos ciegos. Y cuando Jesús le dio la vista, sintiendo compasión de ellos que no veían, no se quedaron allí ni se fueron para su casa tampoco, se fueron detrás del Señor, le fueron siguiendo por el camino. Y eran dos ciegos bien inteligentes. Alá, lo que Él vive. Fíjense que al seguirle al Señor, entonces no era solamente la vista física, entonces también venía la vista espiritual. Porque damos campañas arriba y abajo todo el tiempo, y hay gente que viene a sanarse nada más, a sanarse de afuera. Pero queremos que se sane lo de afuera, pero lo de afuera es temporal, lo grande es lo de adentro. Porque usted está ahí sentadito y yo a usted no lo veo, no es que estoy ciego, es que lo que veo es el cuerpo, lo de afuera. Lo de adentro está ahí, hay un alma y un espíritu dentro de ese cuerpo. Usted es un espíritu, usted no es esto. Esto es el cuerpo donde vivimos. Ese espíritu está ahí dentro. Hay un espíritu y un alma ahí dentro. O sea, la persona interior. Eso es lo que se salva o se condena. Eso es lo que es eterno. Por eso que hay que cuidar más el de adentro que el de afuera.
porque el de afuera es temporal, el de afuera es mortal, el de afuera va a desaparecer como quiera, pero el de adentro se permanecerá para siempre, salvo o perdido. Sonría, señor, si yo le ama. Pero es que se pierde porque quiere, porque usted tiene un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Usted tiene un Cristo que cuando los ciegos gritaron, se detuvo. Tráiganmelo. ¿Qué quieren que le haga? Y aquí está ahora, está aquí en esta noche. Yo siento su presencia y se mueve aquí por medio del Espíritu Santo. Está ahí, se mueve al lado de cada persona. Está pegadito de cada persona. Está aquí para bendecir. Está aquí para darle a usted lo que usted necesita de parte de Dios. Bendito sea su nombre. No se debe perder nadie. El que a él viene, él no lo echa afuera. Y él no hace acepción de persona, ni mira cara de hombre. Y si a alguien Dios le interesa, es la gente que están en las prisiones, Puerto Rico, en todas las partes de la tierra. Y en la Biblia nos ordena a nosotros los creyentes que vengamos a traerle la palabra a los presos. Y lo dice, hablando del Señor, a su gente dijo, estuve preso y no me visitasteis. En forma de regaño, o quien dice, se olvidaron de los que estaban en las cárceles. Que sí, que ustedes son algo muy especial para Dios. Que puede haber cometido tal o cual delito, despreocúpese de eso. No importa el delito por el cual usted está aquí. Lo importante es que Cristo está aquí y perdona cualquier pecado. Lo importante es venir a Jesucristo y decirle, me arrepiento, perdóname. Instantáneamente te perdona. Y la sangre de Cristo limpia el pecado y usted viene a estar mejor que los que están afuera perdidos. Alaba lo que el Señor le ama. Es cuestión de venir a Jesucristo. El reto del ser humano aquí es tener un encuentro con el Señor, acercarse a Jesús con sincero arrepentimiento y usted pasa de muerte a vida. Solo hay vida en Jesucristo para los seres humanos. Y si a alguien Dios quiere darle esa vida, es a los que están en las cárceles. Aquellos dos ciegos le abrió los ojos porque tuvo compasión de ellos. Asimismo tiene compasión de todos los que están en las prisiones y los quiere salvar. Quiere que sean de Él, propiedad privada de Él. Y en las cárceles en Puerto Rico estamos predicando continuamente arriba y abajo. Yo tengo trabajo que no me da el tiempo ni pasar la mitad de lo que tengo que hacer. Pero Dios me habló y me dijo, ve a las cárceles y predica en todas las cárceles de Puerto Rico. Este es el culto número 16. Desde que empezamos allá en las cárceles de Bayamón. El número 16. Más de 1.700 presos han aceptado a Jesucristo en esos cultos. Damos la gloria a Dios que es quien lo hace. Pero muchos han sanado de enfermedades. Muchos han sanado de enfermedades. En una de las cárceles en Bayamón vino un joven que tenía un ojo prácticamente ciego, prácticamente no veía nada. Y antes del culto me lo dijo, este ojo yo no veo prácticamente. Y yo dije, pero el Cristo de nosotros abre los ojos a los ciegos. Se rió y dije, cuando oremos por el enfermo, tú pasas al frente que te va a sanar. Y cuando oramos por el enfermo, pasó al frente y ahí estaba. Se puso la mano en su ojo. Cuando oramos por el enfermo, que yo le dije, pruebe cada cual hacer lo que no podía hacer. Él abrió los ojos y miró y yo le vi la sonrisa que se le dibujó en la cara. Y cuando dije, ¿cuántos están sanos? Él levantó la mano. Subió a la plataforma y testificó. Este ojo estaba prácticamente ciego. Yo prácticamente no veía nada. Me tapaba este. No podía distinguir los demás confinados. Pero ahora veo clarito. Sentí como un fresco que me cogió por la cara. Y cuando abro los ojos veía perfecto. Ese Cristo está aquí. Yo siento aquí su presencia. Pero Él está ahí. Pegadito de cada uno de ustedes. Por medio de la persona del Espíritu Santo. Él lo dijo. Estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Donde haya dos o más en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Por eso nosotros no venimos a hablar de religión, venimos a hablar de Jesucristo. Porque religión es cualquier cosa. Hay más de 1.000 religiones en la tierra y el mundo está más perdido cada día. Pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el que vino a la tierra y se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz y derramar la sangre que limpió el pecado, y el que ahora a todos los que le reciben de corazón los llena del Espíritu Santo para que tengan autoridad total contra Satanás. ¡Alabados a Dios! Ese Cristo es el que predicamos. Sonríase que Él le ama. Nadie le ama como Él. Papá y mamá lo aman. Su esposa probablemente le ama, sus hijos le aman, pero nadie le ama como Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús, Él dio su propia vida por usted. Y está alerta a una sola cosa, que usted se salve. Usted se mueva hacia Él, Él se mueve hacia usted seguido. Sea bendito el Señor, sana por su compasión. Y esa compasión se mueve aquí en esta noche, para recibir a todo el que le reciba a Él y esté dispuesto a vivir la vida que Él demanda, que es vida eterna para usted.
y para aquellos que usted ama, mi alma te alaba, Jesús. Porque se convierte a Cristo, tiene la bendición de que cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Los que le servimos al Señor hemos vivido esa experiencia, que familiares nuestros que no creían ni en la luz eléctrica, a nada de lo que Él vive, vinimos a Cristo y comenzamos a orar por ellos y hablarle, y empezaron a venir uno a uno, hasta que multitud de ellos se han salvado y algunos están en el cielo hace rato. Sea bendito Señor Jesucristo. Eso es para usted. Yo sé que los confinados tienen familiares afuera que usted los ama. Acepta a Cristo y comienza a orar, y la promesa es clara: serás salvo tú y tu casa. Y muchos confinados tienen hijos, y la Biblia dice: yo salvaré tus hijos. Alabe lo que Él vive. Eso es para usted, y de gratis, porque Cristo pagó el precio por la salvación de toda la humanidad. Gloria al Señor. ¿Por qué más Jesucristo salva? La Biblia dice que Él salva porque en la cruz del Calvario Él hizo un pacto de sanar a aquellos que creyeran en Él. Quiere decir que un pacto es un compromiso, y los hombres podemos hacer un pacto y fallar, pero Dios no falla nunca ni fallará jamás, y promete, cumple lo que dice, lo hace. Y prometió sanar los que ponen la fe en este Cristo maravilloso. Eso está en la Biblia. Profeta Isaías, capítulo 53, verso 4 y verso 5. El verso 4 dice: porque Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, Él mismo las llevó, y sufrió nuestros dolores. Fíjense que las llevó sobre su propio cuerpo, llevó la enfermedad suya y la mía. Entonces dice la Biblia que las llevó y sufrió en ese proceso de destruir la enfermedad. ¿Cuál fue el sufrimiento? Ojalá jamás usted y yo tengamos sufrimiento como ese. Verso 4, Isaías 53 dice: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué implica eso? Que el cuerpo fue hecho llaga. La noche antes de la crucifixión, el látigo de Roma cayó 39 veces sobre la espalda de Jesucristo. Le hizo la espalda pedazo, franjas de llaga. Se formó la espalda de Jesucristo y por esa llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que el que está enfermo, esté seguro que sale sano esta noche. Cristo pagó el precio por eso. Después que usted ponga la fe en Él, se decida a vivir para Él, no falla en sanarlo. Yo vine al Señor con artritis reumática crónica. Eso no lo sale nadie aquí abajo. Nadie. Mire que yo tenía médicos íntimos, amigos míos en el deporte, que cuando fui con las rodillas, que no las aguantaba el dolor, me examinaron: muchacho, eso es artritis, eso no hay quien lo sane. Y como que no hay quien lo sane. La ciencia médica no puede sanar la artritis, pero Jesucristo sí pudo sanar la artritis. Alábelo, que se le ama. Cuando me convertí al Señor, me dejó nuevo, y se acabó la artritis que la tenía en los brazos, en los codos y en los hombros. De eso hace 2 años, eso es 34 años de eso. Aquí estoy sano, alábelo, que se le ama. Y seguiré sano hasta que vuelva al cielo con el Señor. Alábelo, que se le ama. Bendito sea su nombre. Ese Cristo es para usted. No hay regalo más hermoso que Cristo Jesús en el corazón del ser humano. Y en el segundo que usted lo acepta de corazón, Él entra en su corazón, entra en su vida, y comienza a trabajar con usted hasta que llegue el momento glorioso en que el que vive en Cristo, nueva criatura es. Mire, en las cárceles que hemos visitado, presidio estatal, las cárceles de Bayamón, las cárceles de Ponce, cárcel de mujeres allá en Vega Alta, sector de mujeres aquí en Ponce, en los distintos campamentos, el Salsal, estuvimos en Punta Lima el miércoles pasado allá en Naguabo, hay presos más convertidos que muchos que están en las iglesias acá afuera, llenos del Espíritu Santo y del gozo y la paz de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues han aceptado al Señor, se han consagrado a Él y lo ha cambiado. Ese es el negocio del Señor: transformar el ser humano, transformarlos. Dice que el que vive en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo, todo. Te cambia que usted mismo ni se conoce después. Se ha glorificado, Señor. Eso no lo puede hacer ninguna religión. Eso no lo puede hacer ningún hombre. No lo puede hacer ningún líder religioso. Eso lo hace solamente Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que trabaja con los seres humanos cuando nosotros comenzamos a vivir para Él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sana por su compasión, pero sana porque hizo un pacto en la cruz al morir por todos nosotros de sanar las enfermedades. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando fuimos al sector Las Malvinas a predicar en Bayamón, trajeron un confinado en un sillón de ruedas. El hombre estaba bien mal. Y aquí hay una persona que vino ahorita a darme un testimonio sobre ese caso. Y aquella noche, cuando oramos por el enfermo, se levantó el sillón de ruedas y salió caminando.
y subió las escaleras y caminó por la plataforma arriba, y todos los confinados alabaron a Dios y glorificaron al Señor. Pero el confinado que está aquí, que me habló hace un ratito, estaba allí. Él está aquí, levante la mano. Ahí está ese varón que está allí. Y me contó hace unos minutos él, al otro día amaneció nuevo. Y salió de la cárcel y se fue caminando para afuera. Ojalá que le esté sirviendo a Jesucristo. Que sí, que cualquier milagro es capaz de hacer Dios. Porque hay un pacto, hay un compromiso de sanar los que creen en Jesucristo. Porque en la cruz del Calvario Él murió. Ahí llevó el pecado, pero también llevó la enfermedad. Él sana. Ahora, más importante que lo sane espiritualmente, a la salud esté de fuera. Porque yo quiero estar saludable, necesito este cuerpo sano para moverme. Pero esto es temporal. Pero la salud del de adentro es lo eterno. Primero usted anhele, codicie lo espiritual, lo eterno, y después lo de afuera también. Pero si lo sana por fuera y no lo sana por dentro, perdió el tiempo. ¿De qué vale al ser humano que venga paralítico y salga caminando como aquel varón allá en la cárcel de las Malvinas en Bayamón? Y si no le está sirviendo a Cristo ahora afuera, si se aparta el Señor y se muere, se va al infierno. ¿De qué le valió? ¿De qué le valió haberse levantado un sillón de ruedas? Lo importante es levantarse de la esclavitud satánica del pecado. De ahí es que hay que levantarse. Porque eso es lo que mata al ser humano, eso es lo que condena al hombre. Pero el que quita la enfermedad de afuera, quita la de adentro. Y cuando venimos a Cristo y comenzamos a vivir para Él, nos da una voluntad poderosa, la que tuvo Él. Que no hubo diablo y que lo hiciera pecar jamás. Alábalo, que el Señor le ama. Y el diablo lo tentó en todo, dice la Biblia, pero no logró jamás hacerlo pecar jamás. Porque Él quería la total voluntad de arriba del cielo. Y esa voluntad la pasa a los que de corazón lo aceptan y viven para Él. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice algo más. Dice que Él sana porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Oiga eso. Vino a deshacer, a romper, a destruir las obras de Satanás. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo predicó, hablando de Satanás, dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Mira lo que viene, esa fiera, a matar, robar y destruir. Ustedes están en esta institución, Satanás es el responsable de eso. En alguna forma los hizo caer en alguna tentación, en algún pecado, en alguna delincuencia, en alguna forma. Cuando yo estuve en el mundo, antes de convertirme, ¿en cuántas cosas me hizo caer Satanás? Que después yo decía, Señor, ¿por qué yo hice esto? Porque el diablo me tentó y no pude resistir la tentación. Pero cuando vine a Cristo y me convertí al Señor, y el Señor me llenó del Espíritu Santo, viene el diablo con tentaciones, y le digo, te equivocaste de cliente. Antes sí, pero ahora no. Ahora tengo autoridad sobre ti, te ato, te ordeno que te vaya, ¡fuera! Y tiene que volar e irse, porque el creyente tiene autoridad. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Es decir, que ese es el responsable de todas las tragedias que viven los seres humanos. Cristo lo dijo, solamente viene a matar. Y es matar a uno físicamente y espiritualmente y en todo sentido. Robar, robarle a uno todo lo que uno anhela en esta tierra. Y destruir, destruir la familia, destruir los hijos, destruir todo. A eso viene el diablo. Matar, robar y destruir. Cristo dijo, pero yo he venido para que a mí tengan vida y la tengan en abundancia. Alabe lo que Él vive. Satanás trae muerte, pero Cristo trae vida. Gloria sea al Señor. Y la vida del Señor no es cualquier vida, es vida eterna, vida para siempre, vida por los siglos y los siglos. Eso es para usted, mi querido hermanito. Eso es para usted. Nadie le ama como Jesucristo. Y eso es de gratis. No hay que pagar un centavo. Él pagó el precio. Él pagó el precio con sufrimiento, con dolor, con muerte, con sangre, con martirio, para que usted y yo seamos hechos hijos del Dios del cielo, ciudadanos del reino eterno. Lo que Dios ofrece es lo grande. El mundo ofrece muchas cosas atractivas, pero todo es temporal. Y algunas son dañinas, inmortales y abominables a los ojos de Dios. Pero Cristo te ofrece vida, vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Que acepta a Cristo tiene vida y camina en luz. Alaba lo que eso es tuyo. Y en esta noche échale mano a esa vida que está en Cristo. Que pronto será tarde. Bendito sea el Señor Jesucristo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Dice Hechos capítulo
10. Dice la Biblia: mi alma te alaba, Jesús, que Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y él iba por todas partes haciendo bienes, sanaba a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Miren lo que hacía en su ministerio terrenal. Si eso era en su ministerio terrenal, que andaba en un cuerpo humano como este, ¿cómo será ahora? Que está aquí por medio del Espíritu Santo, que está pegadito de cada persona. Si él estuviera aquí en su cuerpo visible, estaría aquí en la plataforma, pero no estaría allí. Pero en la persona del Espíritu Santo está pegado de todo el mundo, está aquí arriba. Y está ahí, pegadito de cada persona. Ahí, omnipresente, en todo sitio. Se manifiesta. Lo sanaba. Sanaba a todos los oprimidos del diablo. Mire cómo define la Biblia la enfermedad: opresión de Satanás. Sanaba a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Mi alma te alaba, Jesús. Y en esta noche está aquí para sanar. Y quiere sanar físicamente. A lo mejor te tiene artritis. A lo mejor tiene un brazo que no lo puede mover bien. A lo mejor tiene una pierna que está lastimada. A lo mejor tiene úlcera. A lo mejor tiene asma. O tiene otra enfermedad. Pero tenga lo que tenga, Jesucristo destruyó las enfermedades, crucificó toda maldición. Y cuando el Espíritu Santo toca una persona, un segundo, no hay enfermedad que se resista, ni diablo que se resista. Alabados a Dios, es cuestión de tener ese Cristo maravilloso. Bendito sea su nombre. Apláudalo a él, apláudalo, que es a él. A mí no me aplauda, pero aplauda a Jesucristo, que él está aquí. ¡Ay, Samaya, Saja! No hay nadie más inteligente que el que aplaude al Señor. A los hombres usted los puede aplaudir y los aplausos los lleva el viento. Alabado, usted le ama. Pero cuando aplaudimos a Dios, esos aplausos van derechito hasta arriba, como una alabanza, un reconocimiento de que eres el ser supremo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. Él sana por su compasión. Sana porque hizo un pacto en la cruz de sanar todos los que vienen a él. Y sana porque él vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Pero anhele la sanidad espiritual más que ninguna otra sanidad. Anhele de todo corazón que él lo sane usted espiritualmente primero. Lo sane de la lepra del alma. La lepra del alma es el pecado. El pecado es el que mata al ser humano espiritualmente y lo mata eternamente. Pero el Señor deshizo las obras del diablo y una de las que deshizo fue el pecado. Él crucificó el pecado en su propia carne, dice la Biblia. Quiere decir que cuando venimos a Cristo somos libres. Conoceréis la verdad os libertará. Alábelo que él vive. Si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Bendito sea el Señor Jesucristo. En noche de victoria, yo siento la presencia de Dios. Siento el Espíritu de Dios que se mueve en medio de ustedes. Siento el Espíritu Santo que está aquí, en este lugar. Porque si en algún lugar Dios se mueve, es en las cárceles. Mire, yo predico a veces a multitudes de 100.000 personas, y 50.000 personas, y 25.000 personas, y a veces en Nicaragua había 150.000 personas. Y nunca siento la presencia de Dios en una forma tan gloriosa como cuando voy a las cárceles. Alabo que Él vive. Que apenas pongo el pie y entro en el territorio de la institución penal, ya yo siento la presencia del Señor. Como siento, aquí estoy. Aquí estoy, mi alma te alaba, Jesús. Siento la presencia de Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Mi alma te alaba, poderoso Dios. En una de las cárceles allá en Bayamón, recuerdo bien si fue el presidio estatal o una de las cárceles, vino un joven. Ese muchacho le dieron un tiro. Por milagros de Dios, no lo mataron porque la bala le pasó por aquí, por esta región aquí del cervical, del cuello. Y ahí le lesionó la parte superior de la columna vertebral y quedó el cuello rígido. No podía mover el cuello para ningún sitio y parte de la bala se le quedó incrustada ahí dentro. Y esa noche él aceptó a Cristo como su Salvador. Ese es el punto clave, que aceptar a Cristo como Salvador. Cuando uno acepta a Cristo tiene derecho a todo lo que el Señor conquistó en su muerte expiatoria. Y cuando hicimos el llamado para orar por los enfermos, ya le había aceptado al Señor, pasó al frente. Yo no sabía lo que tenía. Yo no tengo que saber, si el que tiene que saber es el que sana, yo no soy el que sana. Hay gente que a veces dice, pues, mira hermano, Gigi sana, yo no sano a nadie. El que sana es el Espíritu Santo, y lo hace por la fe en Jesucristo. Es una combinación, porque Dios es una Trinidad. Y Jesucristo fue el que murió en la cruz, ese compró toda la libertad y la bendición nuestra, y el Espíritu Santo es el que administra. Y cuando usted viene al Señor, el Señor está arriba a la diestra del Padre, como abogado, y defiende su causa seguido. Usted lo acepta y seguido el Señor allá arriba: Padre, yo di mi vida por él. Y el Padre tiene que decir: perdonado, amén, alabados a Dios.
pero está enfermo. Inmediatamente el Espíritu Santo se mueve y toca los cuerpos. Y cuando oramos aquella noche por los enfermos, ese muchacho dice que sintió como una corriente que le corrió por el cuello y le corrió por toda la cara. Y cuando él vino a darse cuenta, el cuello estaba haciéndolo así. Se fue toda la rigidez y subió a la plataforma, que él estaba gozoso. Y cuando vio el testimonio que terminó, yo le dije, mueve el cuello, movió para todos lados, para arriba y para atrás. Yo le dije, ¿y esa bala tú la notabas ahí? Sí, la notaba aquí. Pon la mano donde era que la notaba. Y puso la mano. Entonces se quedó con los ojos que se le iban a salir de la cara. Y dije, ¿qué te pasó? No está. Y dije, ¿qué va a estar? El que te sanó se la llevó al lado, lo que sea, que le ama. Todo es posible para el que cree. No hay nada imposible para Dios. Cuando nadie puede, Dios sí puede. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tenga usted lo que tenga, despreocúpese que Dios está aquí para bendecirle. Pero según sana físicamente, sana espiritualmente. Y lo espiritual es lo eterno. Lo espiritual es lo que va a permanecer para siempre. Eso es lo que hay que agarrar primero. Porque el ser humano no sabe ni las cosas que pueden pasar aquí abajo. Como está el mundo hoy en día. Hoy en día usted ve que la cantidad de crímenes que hay en Puerto Rico, eso es increíble. Chanjota está a los récords de Estados Unidos y otros lugares. Pues hay que estar agarrado de Dios. Porque si usted tiene a Cristo, pase lo que pase, es ganancia. Usted tiene a Cristo, viene un accidente automovilístico y lo mata. Salió del cuerpo y se fue con el Señor. Qué escasa bendición, alaba lo que él vive. Pase lo que pase, es ganancia. Pero si usted no tiene a Cristo y está en pecado, y viene un accidente y corta su vida terrenal, usted sale del cuerpo, va a tener la experiencia más amarga y trágica que jamás ha tenido. Pero cuando salga del cuerpo, Satanás se encargará de esa alma que pudo haber sido del Señor, pero que en el pecado está perdida, y Satanás tiene derecho legal a llevarse los pecadores que se mueren. ¿Por qué tiene derecho legal? Porque el pecador él mismo se rindió a él voluntariamente. Y cuando usted se rinde voluntariamente, el otro tiene derecho legal sobre usted. Eso es ley de Dios. Dice, a quien te rindiere como esclavo para obedecer, en su esclavo estás constituido. Pues usted no le puede permitir un diablo derrotado, asqueroso, maloliente, que lo tenga usted esclavizado en el pecado, cuando Cristo dio su vida por usted. Y si usted viene a Cristo, le va a dar autoridad y poder contra el diablo, y fuerza y voluntad para rechazar las tentaciones de Satanás. Alabados a Dios, usted tiene un Cristo poderoso. Échale mano en esta noche, agárrese de él en esta noche y comience a vivir en victoria. Miles en las cárceles viven en victoria, y miles afuera viven perdidos. Por eso que está en la cárcel, que tiene a Cristo, no le tiene que envidiar nada al pecador que está afuera ambulando con aparente libertad, pero es esclavo del pecado. La Biblia dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, porque es un tentador que lo obliga a hacer lo malo. Usted ve, por ejemplo, la gente que fuma. Pagan dinero, pues no lo regalan. Tiene que pagar el dinero, y está probado médicamente que el cigarrillo da cáncer pulmonar. Hasta el humo del cigarrillo da cáncer pulmonar. Aprobado la ciencia médica. Pues usted ve que ya prohíben montones de vuelos aéreos, prohíben fumar. Y tienen sectores de fumar por allá atrás, en una esquinita. Porque hasta el humo irrita los pulmones y le da cáncer. Y como el ser humano, si lo sabe, si sabe todos los periódicos continuamente, y siguen fumando. Que sí, que son esclavos de esa tragedia. Pero usted viene a Cristo y se acabó la esclavitud. Porque ese demonio cigarrillo, cuando usted viene a Cristo, Señor, libértame de esto, lo echan fuera volando y se va. Alaba lo que el Señor le ama. Y se le acabó el vicio. Mire, mi papá fumó desde que yo niño me acuerdo de él. 3 y 4 cajetillas de cigarrillo al día. Y cuando se convirtió al Señor, que se convirtió, no creía ni en nada. Pero cuando le dio un derrame cerebral, que cayó fulminado al piso, y se le vio la boca que se le puso acá arriba, y fuimos al hospital, y yo le dije, ¿tú no crees que el Señor te puede sanar? La primera vez que me hizo así con la cabeza afirmativamente fue aquella vez. Nunca quería ni que le hablaran. Y le oramos, y la boca le saltó y le cayó en su sitio. Le dije, levántate, viejito cabezón, que estás sano, vámonos para casa, al lado de lo que él vive. Se levantó, el médico se escandalizó, y dijo, ¿se escandaliza? Y Cristo lo sanó, que usted quería que se muriera, al lado de lo que el Señor le ama. Me lo llevé para casa y lo senté en la sala. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, ahora sí lo acepto. Órame por cigarrillo, que me hace tanto daño. Dice, él sabía que hacía daño y no podía dejarlo. O sea, es la esclavitud terrible. Como dice el Señor, Satanás viene a matar, robar y destruir. Le oramos y salió corriendo para el baño.
Cuando regresó allá me dije, muchacho, vomité todo, estoy limpio, respiro como si nunca hubiese fumado. Jamás volví a probar un cigarrillo. Hasta que cuando murió, murió hablando en lengua, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo 5 minutos antes de morirse. Murió hablando en lengua y lo último que me dijo así cara a cara, qué grande es el Espíritu Santo. Y se fue, allá arriba está esperándome, alábalo, que Él vive. Denle el aplauso al Señor, porque eso no lo hace nadie más que Jesucristo. Denle el aplauso, que Él es digno de ser aplaudido. No al hombrecito, sino al Dios vivo. Mi alma te alaba, Jesús. Que sí, que esa es la obra. Yo estuve 10 años esperando por mi viejo. Y Señor, tú dijiste, será salvo tú y tu casa. No se puede perder ni un cabello de esa cabeza incrédula de ese viejo casa. Me lo salva. Y la gente venía, ese no se salva nunca. Y dije, no, yo no he creído en un muñeco que se carga al hombro. Yo creo en un Cristo vivo que me prometió y que es fiel a su palabra. Y verdad que le tuvo que dar duro al hablo, que el Señor le ama. Y meterle un derrame cerebral para que pudiera razonar y ver que sin Dios no podía vivir. Pero le di un año para que lo sirviera. Tuvo un año saliendo conmigo arriba y abajo, todas las campañas, gozando. Se veía a los enfermos que sanaban, se gozaba, y ayunaba, y oraba. Y se fue con Jesucristo, allá arriba está. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que Él sana cualquier enfermedad. Pero lo grande y lo más grande, y lo que usted tiene que anhelar de todo corazón, es que salva. Porque si usted pierde la salvación del alma, lo perdió todo. Alaba lo que el Señor le ama. Lo perdió todo, eso es lo único eterno. Y usted es inteligente. A usted lo crearon a imagen y semejanza de Dios. Fíjese lo que somos nosotros. Un científico que dijo que nosotros salimos del mono. Se reprende al diablo. El diablo se inventa 4 disparates y 4 cosas. ¿Y qué salimos del mono? Salimos de Dios. Alaba lo que el Señor le ama. Somos hechura de Dios. Al primer hombre, Adán. Hasta el cuerpo de afuera lo creó de la tierra con sus manos y moldeó el cuerpo completo. Y aquel cuerpo estaba allí creado igualito al cuerpo tuyo y el mío. Pero no veía, ni oía, ni respiraba. Entonces el Señor sopló en su nariz así aliento de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente. Quiero decir que todos ustedes están viviendo porque tienen aliento de Dios dentro de usted. Ese es el espíritu que está aquí adentro. Aliento del Altísimo, eso es indestructible, eso no hay quien lo destruya, eso es eterno. Pero el problema es eterno para salvación o eterno para condenación. Por eso hay que venir a Cristo Jesús, porque ahí está la salvación. Ahí está la salvación. La Biblia dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí que está la victoria. Eso es para usted, eso es para cualquiera de los que está aquí en esta noche. Puede ser uno de los confinados, puede ser alguien que nos visita, puede ser alguno de los que trabajan aquí en esta institución. La salvación es para todos, para todos. Usted ve gente de la alta sociedad que dice, eso es para los pobres. Señor, reprende ese diablo. Ellos están más perdidos que los pobres. Eso es para todo el que está en pecado. La paga del pecado es muerte, condenación eterna. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es para todo el mundo. Eso es para los ricos. Eso es para los pobres. Eso es para los de cultura. Eso es para los inteligentes. Eso es para todo el mundo. Alabe lo que Él vive. Bendito sea su nombre. Que es noche de victoria. Donde se predica esta palabra, el Espíritu de Dios se mueve, tocando los corazones, abriendo la inteligencia a la palabra, para que cada cual entienda y cada cual siente el anhelo de vivir. Porque el que está en pecado está existiendo aquí para morir, pero el que está en Cristo está viviendo aquí para seguir viviendo para siempre. Alabado sea Dios, porque en Cristo es vida eterna, vida para por los siglos de los siglos. No pierda usted eso por nada, que eso es suyo. Eso es un regalo de Dios para nosotros, pagado con sangre de Jesucristo en la cruz. Él sana por su compasión, porque hizo un pacto en la cruz al morir por nosotros de sanar los que creen en Él. Y sana porque vino a deshacer las obras del diablo. No tiene el diablo potestad sobre nadie que está firme en el camino de Jesucristo. Nada, lo que tiene es que huir de nosotros, porque sabe que lo echamos fuera y le quitamos las propiedades también. Alábalo, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Pero también Él sana para que los sanados den testimonio a otros, para que otros también puedan creer. Se vuelve la cadena. Yo me sané y le hago testimonio, sea cuántos millones de personas, y muchos de esos que se sanaron en las campañas dan testimonio arriba abajo lo que Dios hizo. Sea bendito el Señor.
En una campaña de los Estados Unidos, en un lugar que se llama Haverstraw, eso es en el estado de Nueva York, hacía un frío que cortaba allí en aquel territorio, y una de las noches vio una mujer y trajo una nena. La nena tenía las piernas cubiertas de llagas, de arriba abajo. Le había dado tratamientos de todo tipo, que aquellas llagas no desaparecían por nada, y estaba desesperada. Y esa noche salió de su casa, pero el marido era un americano. Ella hispana, y el marido americano, pero el marido era ateo. Alábelo si puede. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire cómo dice la Biblia, que el que no cree en Dios es un necio, dice. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí eres hombre, no creí en Dios. Y cuando ella le dijo, voy para esa campaña que hay para que Dios sana a mi nena, le dijo, ¿qué Dios? El Dios que creó los cielos y la tierra y a ti, cabezón, le dijo. Y él dijo, ¿qué? Yo no creo en nada de eso, esas son mentiras, son inventos de esa gente mentirosa. Pero yo voy a ir y cuando la traiga sana, te vas a tener que tragar la lengua. Y él le dijo, me voy a reír en la cara cuando venga con las nenas, con la llaga, como la lleva. Y la muchacha se fue, y aquella noche cuando hicimos el llamado, ya pasó al frente, aceptó a Cristo. Y la nena, una muchachita inocente, con 5 o 6 añitos, le levantó la mano a la nena, nena, acepta a Cristo también. Y con la mano ella levantada y la de la nena levantada también. Hay gente que tiene fe sencilla, que Dios honre esa fe, hermano. Terminamos la oración y oramos por el enfermo. Cuando oramos por el enfermo, ella con los ojos cerrados, Señor, yo vine aquí creyendo en ti. Mira aquel ateo que me está esperando en casa. Cuando yo llegue con esa nena sana, él va a tener que convertirse a ti. Pero si yo llego con la nena enferma, se va a burlar de mí. Y tú, ¿qué prestigio va a ser para ti entonces? Y retó a Dios. Y oramos, y clamamos, y gemimos, y terminamos de orar. Cuando terminamos de orar, ella abrió los ojos. Las piernas de la nena estaban limpiecitas. No había ni vestigios de llaga, ninguna clase, por ningún sitio. Ella dijo, ay Dios mío, qué cosa linda. Y agarró a la nena y iba que volaba para su casa. Se le olvidó el testimonio y toda esa noche. Iba que volaba. Y cuando iba a la distancia, estaba el marido en el balcón esperándola, velando con los ojos así para burlarse. Y cuando ella llegó ya cerca, le gritó, ateo, prepárate para que ponga los ojos en las piernas de la nena cuando llegue. Prepárate para que veas lo que hace ese Cristo en el que me convertí en esta noche. Alábe lo que Él vive. ¡Ay, poder Jesucristo! ¡Poderoso Dios! Y cuando llegó bien cerca, que ese hombre ve esas piernas blanquitas que resplandecía la piel. Parecía que le había creado toda la piel nueva. Salió cogiendo y se cerró en la habitación. Y no salió en toda la noche. Y al otro día no salía de la habitación. Y ella dijo, se habrá muerto. Y el hombre encerrado, no daba señales de vida, ni comió nada, encerrado allí. Y ella le tocó a la puerta, no respondió. Le dijo, mira, me voy para la campaña, porque esta noche voy a dar testimonio de lo que hizo con tu hija. El hombre no da señales de vida. Y ella dijo, se habrá muerto. Y ella dijo, bueno, me voy. Se fue. Cuando iba bajando la escalera, oye un ruido, mira para atrás, y venía él. Yo voy para la campaña también. Alaba lo que él vive. Ahí llegó a la campaña. Entonces cuando yo llamé a testificar lo que habían sanado, ya subió a la plataforma. Y subió a la plataforma. Y cuando hicimos oración, o hicimos el llamado a salvación del alma, el americano pasó. Y el ateo levantó las manos. Yo creo en ti, Señor. Ese milagro solamente alguien como tú lo podía haber hecho. Si tú no existieras, eso no hubiera ocurrido. Aceptó a Cristo. Un año más tarde predicaba yo campaña cerca de ese territorio de Haverstraw. Y cuando veo a aquel hombre que viene subiendo la escalera y me le quedo mirando, el americano, se sonrió conmigo, me dijo, llevo un año testificando de Jesucristo. Usted se fue aquella noche, pero yo me quedé en Cristo, me añadí a la iglesia, me bautizaron en las aguas, Dios me llenó del Espíritu Santo y arriba y abajo testifico cómo me sacó del ateísmo. Ahora sé que hay un Cristo vivo, un Cristo maravilloso, un Cristo que ama a la humanidad. Que aún a mí que lo aborrecía, que lo negaba, conmigo tuvo misericordia. Alabamos a Dios. Y el diablo es un listo. Y cuídense los que están aquí. Te puede haber cometido tal o cual delincuencia y algo te dice, no, tú no tienes perdón, mira lo que tú hiciste. Él es el que no tiene perdón. Él sí que no tiene perdón. Él sabe que va para el lago de fuego y azufre. Y sabe que todos los que logran engañar, que no acepten a Cristo, para ahí van con él también. Y el único empeño del diablo es seguir luchando, porque él está perdido y no tiene oportunidad, es llevarse la mayor parte de gente que pueda. Pero dígale en esta noche, te equivocaste conmigo.
A mí me va a llevar alguien esta noche, sí, pero ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el Salvador, ese es aquel que murió por mí en la cruz y que te derrotó a ti, diablo, que te derrotó y te quitó todo poder a ti. Ese sí me va a llevar a mí, pero con ese tengo reino de los cielos. Alabe lo que Él vive. Por eso es que Cristo en una ocasión dijo: predicate este evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay dos caminos para los seres humanos, dos caminos. El que diga que hay tres, miente. Dos, enseñados en la Biblia y predicados por Jesucristo: salvación o condenación. Todo el que usted conoce que se murió, familiar suyo, vecino, amigo, o se fue salvo, le traen flores pero no las ve, y canta a la gente pero no los oye, ese cuerpo se murió. Pero en cuanto a la persona muere, esto de afuera deja de respirar, la persona interior sale del cuerpo y queda ahí afuera. Si estaba en Cristo, ángeles del Señor se lo llevan para arriba. Pero si estaba en pecado, ángeles de Satanás se lo llevan para abajo. Por eso la Biblia dice, en la muerte unos ascienden para arriba y otros descienden para abajo. Y el ser humano es el que escoge, ya Dios escogió. ¿Qué escogió Dios para usted? Envió a su propio Hijo a morir por usted. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Alabe lo que Él vive. Esa es palabra de Dios. Todo el que cree en Cristo se salva. Todo el que viene a Cristo se salva. Todo el que le pide perdón a Cristo lo perdona. Todo el que se convierte a Cristo, la sangre de Jesucristo, el Hijo, lo limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Así que el ser humano es el que tiene que escoger. Ya Dios escogió y el Salvador está al lado suyo todo el tiempo. Usted nunca está solo. En cualquier momento que usted diga, Señor, perdóname, ahí mismo la sangre de Jesús lo limpia. ¿Cuánto la alaba? ¿Cuánto te levanta la mano y decir, gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabe lo que el que alaba a Dios recibe bendición del cielo. ¡Ay, pobre Jesucristo! Mi alma te glorifica, Señor. Ahora, hay un último punto. ¿Por qué el Señor sana? Un último punto. Sana para que su palabra predicada sea confirmada. Te guste predique el mensaje del Evangelio, Dios no falla en hacer milagros, para que aún los incrédulos más grandes vean la verdad de que hay un Cristo que pone esa palabra en la boca de su siervo para que los seres humanos se puedan salvar. Por el oír la palabra viene la fe que salva. Y Él confirma esa palabra con milagros, con señales, con sanidades, obras que hagan creer a los más incrédulos. En una ocasión Cristo dijo, si no creen por la palabra, que creen por los milagros. Ahora, en Marcos capítulo 16, verso 20, dice que después que el Señor resucitó entre los muertos y se levantó entre los muertos y estuvo 40 días dando vueltas por aquí abajo y presentándose a los discípulos y a otras personas para que vieran que estaba vivo. Después de esa gloriosa manifestación, dice que en el día número 40, después de la resurrección, de pronto se levantó y se fue para el cielo. Y cuando Él desapareció y se fue para arriba, 10 días más tarde cayó el poder de Dios en Pentecostés y llenó del Espíritu Santo todos los que estaban esperando esa bendición. 120 días, los 120 los llenó. Y entonces después de eso, dice que todos se fueron por todas partes predicando el Evangelio. Y el Señor confirmaba la palabra con los milagros que acompañaban la palabra. Y así que esto no es una religión muerta. Esto, como dijo Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios, en el Evangelio está el poder de Dios, el poder de Cristo manifestado para salvar y para sanar. Y por eso en esta noche cuando oremos por los enfermos va a sanar, porque lo prometió, no es cuestión mía, es cuestión de Dios. Va a sanar, usted que está enfermo, usted seguro que lo va a sanar, porque Él tiene que confirmar esta palabra que estoy predicando. Y donde quiera predicamos, Dios sana. Y sana uno, sana dos, sana 10, sana 20. Ha habido noche en los cultos en las cárceles. Mire que el grupo de confinados que pasó a testificar, parecía que no íbamos a acabar. 10, 12. Testificando de cuánto tipo de enfermedad. Columnas vertebrales que no se podían doblar. Nuevo. Asma que desaparecieron. Sinusitis que desaparecieron. Brazos lastimados que no levantaba. Arriba sacudiéndolo. Alabe lo que Él vive. Todo es posible con este Dios maravilloso. Y Él prometió hacer milagros para confirmar su palabra, que usted crea porque ve que es una realidad la existencia de Dios y la verdad de esta palabra gloriosa.
Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, ¿por qué la quiere confirmar? Para que usted entre en la bendición que Él quiere darle por la fe en esta palabra al aceptar a Jesucristo. La carta de los Efesios, capítulo 1, verso 7. De ahí le dice así. Dice, y si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso Él quiere confirmar la palabra, porque usted acepta a Cristo y la sangre de Cristo lo limpie. En el segundo que usted acepta a Cristo, la sangre de Jesús limpia el más mínimo pecado. ¿Qué pecado usted ha cometido? El que sea, sea lo que sea, lo limpia la sangre de Jesús. Y no solamente limpia el pecado en usted, en su vida, en su cuerpo, en su carne, que fue la que cometió el pecado. Limpia los récords del cielo. Alábalo si puede. Porque todo lo que el hombre hace está apuntado arriba. Hay un libro de las obras de los pecadores donde está apuntado cuánta maldad el hombre ha cometido, cuánta mentira habló, cuántas veces hizo una u otra cosa que son abominables a Dios, están apuntadas arriba. Y el que robó está apuntado arriba, y el que mató está apuntado arriba, y el que mintió está apuntado allá arriba, y el que blasfemó está apuntado allá arriba. Todo está apuntado en esos libros. Pero cuando la persona acepta a Cristo y lo hace de corazón y el Señor lo perdona, la sangre de Jesucristo limpia esos récords de arriba. Por eso que la Biblia dice que nadie nos puede juzgar. Pero cuando venga alguien a juzgar, mira, Señor, pero ese, mire, ese predica, y yo lo vi que hizo tantas cosas, mira lo que hizo. El Señor dice, ven acá, vamos a buscar los récords en el cielo, está apuntado todo aquí arriba. Y cuando abren los libros, nada, nada, todo fue limpiado. Alábelo, que Él vive. Por eso es que solo Cristo puede librar al hombre de la tragedia del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte, no está hablando de muerte esto de afuera, porque esto como quiera va a pasar. Está hablando de muerte espiritual, muerte eterna, muerte en condenación, muerte para eterno tormento. Eso no es para usted. Dios creó al hombre para que el hombre fuera de él, familia de él para siempre. Para usted lo que Dios quiere es bendición. Lo que Dios quiere es reino de los cielos. Lo que Dios quiere es vida eterna, vida por los siglos y los siglos en compañía de Jesucristo. Porque el que viene a Cristo y lo acepta es propiedad privada de Él. Eso es lo que Dios quiere para usted. Ahora, cuando el hombre selecciona otra cosa, el hombre es responsable. Porque ustedes y yo somos agentes libres. Otra palabra, tenemos libre albedrío, una voluntad libre para hacer lo que queremos. Y si el hombre dice, no, yo no quiero aceptar a Cristo, pues no lo hace. Pero su pecado permanece y se muere, se perdió para siempre. Pero si el hombre dice, no, yo no soy bobo, yo voy a escapar y acepta a Cristo. Instantáneamente te perdona y la sangre de Cristo limpia el pecado y te le puedes reír en la cara al diablo y decirle, te me escapé, Satanás, ladrón, te me escapé, alabe lo que Él vive. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ya Satanás no tiene derecho sobre usted ninguno. Y como venga, usted tiene autoridad total sobre él. Cristo nos da autoridad total sobre Satanás. Cuando Cristo murió en la cruz, sin pecar nunca, porque no hubo tentación que el diablo no lo sometiera, pero nunca pudo hacer pecar. Cuando murió en la cruz sin pecado, probó la culpabilidad del diablo, que pecó porque quiso ser más grande que Dios. Y al probar la culpabilidad del diablo en su muerte en la cruz, el diablo quedó derrotado ya en forma oficial. Quiere decir que el Señor le quitó todo el poder, toda la potestad que tenía, se la quitó. El diablo no tiene potestad ninguna ahora sobre aquellos que tenemos a Cristo Jesús. Pero sobre el pecador sí tiene potestad, porque el pecador está haciendo lo que él le indica que haga. Se ha rendido, se han rendido a él. Y automáticamente, cuando usted viene a Cristo, usted queda libre, libre. Alabe lo que Él vive. Usted es inteligente, no le permite un diablo derrotado, mentiroso, ladrón, que lo saque de aquí sin Cristo en esta noche por nada. Por nada. Salga de aquí en esta noche sabiendo, gloria a Dios, que entré en pecado, pero salgo lavado en la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. Esta es su noche de victoria. No se vaya de aquí perdido por nada. Mi alma te alaba. Oiga esto y terminamos. Estaba predicando en la campaña, en el Nuevo Circo. Eso es una plaza de toro en Caracas, Venezuela. Y aquella noche la plaza estaba atestada de gente. Y yo iba a empezar a predicar. Y veía la tensión tan profunda que había en el pueblo. Y había gente por todos lados.
Y cuando yo llevaba 15 minutos por ahí predicando, se formó un escándalo así en la grada que estaba al frente de la plataforma. Y yo dije, ¿qué pasará? Y tuve que detener el mensaje porque aquello, gente, yo vi mujeres corriendo y gente corriendo por un lado y para otro. Cuando miro bien, era un hombre, pero completamente endemoniado, con un destornillador en la mano que yo no he visto uno más grande que aquel nunca. Y le tiraba a todo el mundo con el destornillador, pues corría todo el mundo espavorido. Se formó aquel escándalo terrible. Entonces aparecieron dos guardias de seguridad que estaban en la Plaza de Toros. Yo no sabía ni que estaban en la Plaza de Toros. Un varón y una mujer. Y lo agarraron y lo esposaron. Y cuando lo fueron pasando así, frente a la plataforma, yo me quedé mirando al hombre y vi aquella cara de tragedia. Aquella cara de derrota. De un sufrimiento tan profundo que yo le dije, mire, ustedes son la autoridad, nosotros respetamos las autoridades, tienen derecho a llevárselo, pero ¿por qué no me permiten orar por él primero? Y entonces ellos se quedaron mirándome así y agarraron la llave y le soltaron la esposa. Y el hombre salió corriendo que venía, pero mire, que parecía un relámpago hacia la plataforma. La gente dijo, se le va a caer encima del hermano, va a acabar con el hermano. Y subió a las escaleras corriendo, y yo me quedé mirándolo. Y llegó, ¡pum!, y cayó de rodillas en la plataforma. Cuando cayó de rodillas en la plataforma, que yo vi las lágrimas que salían por sus ojos, me tiré de rodillas al lado de él. Mire, me envolvió una bendición del Espíritu que los dos llorábamos y gritábamos sin poder parar. Y yo lloro y grito por el hombre y perdónalo, ten misericordia de él. Tú diste tu vida por él. Imposible que tú no perdones a este hombre. Mira la necesidad de él. Tú viniste a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Perdónalo. Y de pronto el hombre se me quedó mirando y me dijo, estoy tan bien. Tenía una carga en el cerebro tan grande, algo que me impulsaba a matar. Alguien que me impulsaba a golpear a los demás. Yo le tiré a matar con ese destornillador a la gente. Pero aquella carga en el cerebro se me caía a la cabeza. Mire, eso se fue. Yo sentí cuando eso hizo así. Y se fue, le dije, se fue y no vuelve más si te permaneces en Cristo. Acepta a Cristo. Me dijo, sí, yo lo quiero aceptar ahora mismo. Soy libre. Me siento tan bien. Le dije, vamos a orar por ti, y oramos por él, y todo el mundo, la plaza de todos los puestos, todo el mundo en pie, comenzó a gritar por el hombre, y a clamar por el hombre, y después que terminaba, dije, ahora siéntate allí, le pusimos una silla pegadita a la plataforma, gózate del mensaje, y mañana ven y vuelve a la campaña todas las noches. Ahí se quedó sentadito oyendo la palabra, pero ya era salvo, estaba nuevo, se fue, y al otro día, cuando yo empecé a predicar, lo veo que entró a la plaza de toros con una Biblia bajo el brazo, caminando, pasó por el frente a la plataforma, me hizo así, me saludó, y fue y se sentó. Todo es posible para el que cree. Jesucristo tiene misericordia de la gente y su anhelo es salvar. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Y en cuanto el hombre se arrepienta y viene a Cristo, instantáneamente lo perdona. Yo conocí un confinado en una de las cárceles de Bayamón que tiene dos perpetuas. Dos perpetuas, tan lleno del Espíritu Santo como pocos yo he visto en las iglesias afuera, que salta de alegría del gozo tan grande de Dios que hay en él. Se arrepintió, se convirtió de corazón a Dios, Dios lo llenó del Espíritu Santo. ¿Dónde están todos los crímenes que cometió? A lo profundo de la mar fueron lanzados. Porque en cuanto el hombre acepta a Cristo, no importa la maldad que haya cometido, Dios dice que Él lanza los pecados del hombre a sus espaldas. El hombre queda automáticamente perdonado y limpio. Limpio, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado.